Un militar fallecido y cuatro heridos dejó como saldo una persecución contra huachicoleros en un camino que conduce a Lueycito, Mocorito, a la Ciénega de Casal, Salvador Alvarado. De acuerdo a los datos, durante la persecución de los ladrones de gasolina, registrada a las 10 horas de este miércoles, la unidad militar que acompañaba a personal de seguridad física de Pemex, se volcó, lo que ocasionó que un elemento perdiera la vida y cuatro resultaran heridos. Los siete elementos adscritos al Batallón de Infantería de Santa María Rayón, Estado de México, perseguían junto con personal de Pemex a ladrones de gasolina, quienes les lanzaron púas para ponchar las llantas de la unidad militar, y la cual, al intentar esquivar el obstáculo, se volcó. El militar fallecido fue identificado como Ezequiel N., mientras que los heridos son Víctor N., Eric N., Alejandro N. y Jonathan N. Los lesionados fueron trasladados a un hospital en helicóptero. Se dio a conocer que durante la persecución, los presuntos delincuentes arrollaron a un motociclista, el cual fue trasladado a recibir atención médica. Al lugar acudieron elementos castrenses y policíacos, quienes realizan una búsqueda de los huachicoleros. Más información en el blog del narco.com.